Antes muertos que en manos de la Guardia Costera Libia. Así ha resumido una periodista española el sentimiento de los inmigrantes rescatados por el barco Proactiva Open Arms, retenido en Italia acusado de promover la inmigración ilegal. La reportera ha dado detalles del encontronazo entre la ONG española y los guardacostas libios. The man who said that was the commander of the boat, he said he gave the order. El hombre que dijo que era el comandante del barco amenazó a la gente de Open Arms con matarlos si no le entregaban a las mujeres y los niños. Literalmente dijo, soy el comandante del barco, dadme a los migrantes u os mataré. Y repitió la amenaza tres veces. Lo que vi en el barco es que los inmigrantes preferían morir antes que subir a la embarcación libia.